y en su desentendido con la realidad, se cortó la oreja. Carballo, esas manos pintaron y mataron. ¿Fue orgullo o paciencia la virtud que quebró? Mi dulce, dulce Frida. No es la ceja, ¿verdad? No. Es quebrarse la columna en tres. Sufrir. ¿Quieren ser famosos? Una pinche chola, un queso de tuna y un vaso de agua de pepino te lo dan. Pues no la muerte. Tremenda, no solo a nivel local, sino también nacional o internacional. ¿Qué opinas de esto? Y cuéntanos cómo se llama, Dani. Se trata de nuestro amigo Gabriel López, un artista que hoy viene a hablarnos de su trabajo, contarnos, pues, qué ha pasado. Digo, en estos años has crecido tanto que es un milagro que estés aquí. Que es un milagro que nos haya hecho espacio en su agenda, pero lo agradecemos. Bienvenido, Gabriel. Claro que no, saben que siempre es un gusto venir a platicar con ustedes. Muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por estar aquí. Ahora cuéntanos, Dani, yo, la audiencia, todos queremos saber, en Estela 111, ¿qué nos cuenta tu vida y qué nos cuenta el futuro? Bueno, he estado trabajando muy duro, ha sido muchas noches sin dormir. En sí, ha sido mucha suerte, la verdad. Trabajo con muy grandes artistas. Muchas colaboraciones, escuchamos, ¿verdad? Como por ejemplo... ¿Te sonará el nombre de François? Por ahí escuchamos que tenés un proyecto con un claro, francés. Claro, estamos... François, ¿cómo se dice? François. Saludos, François, y saludos también a tu mamá, que seguro nos está escuchando el día de hoy. Bueno, dudo que François escuche el radio, francés es un poco cerrado, pero ha sido un muy gran honor trabajar con un artista, más que nada un artista de ese calibre, ¿no? Alguien que ha estado en este mundo por años y me abrió las puertas, eso ha sido la suerte más grande. Me gustaría decir que terminamos el trabajo que estamos haciendo juntos el próximo mes. Ah, por ahí nos contaron que tienes un proyecto que incluye la decoración de uno de sus restaurantes. Así ¿Es un chisme o es real? Es totalmente real. Como te digo, en realidad es un concepto muy nuevo, algo que ninguno de mis amigos pintores han hecho antes. Como te digo, es un honor trabajar con maestros del arte. Lo novedoso de este restaurante es como que hay que poner el mood, ¿no? Es a través de la pintura.
que es algo que en lo que François ha estado trabajando muchísimo. Claro, aparte, en sí buscar que la gente diga Gabriel López Vargas lo pintó. Lo pintó. Con eso podemos cerrar este programa. Claro que sí. Bueno, creo que a veces no es necesario ni siquiera tener que poner en una lámina o en una estampa o en alguna etiqueta tu nombre, porque la gente reconoce ya tu estilo. Oye. Y sabemos que pronto te tendremos por aquí, o al menos eso esperamos. ¿Qué putas ganas haciendo esto? ¡Auxilio! ¡Por favor! Ya hablé con doña Laura, güey. Dice que mañana como a las 12 te ve. Nada más antes de ir, rasúrate, güey. Que pinches pelos parecen de cola. Y siempre qué pedo, ¿eh? ¿En cuánto se lo vas a dejar? ¿6, no? No, me acabo de comprar este queso de tuna, cabrón. Pruébalo, por favor. La mamada. Le dije 12. Güey. Pues ni que fuera el cabrón este de los vinos. Míralo bien. Tiene óleo en colores neutros, 7 tonos de verde en la línea de los pinos solamente. Refleja perfectamente el brillo del amanecer. Es una mirada nostálgica a Dinamarca. Tiene profundidad de campo entre objetos y fondo. El cielo del color perfecto para la hora a la que... No seas mamón, es un cabrón que se la está jalando y ya, no digas mamadas. Es un gigante recargado sobre un molino. Está basado en los gigantes de Dinamarca. Dinamarca. Pues entonces yo lo veo más como chaqueta danesa. No, espérate, cabrón. Si está así de chingón, igual ya está. Sueños húmedos, ¿no? Hubieras hecho lo mismo. Sí, güey, para que te fueras a pata atrás, ¿no? Y todavía el pinche poli. Joven, es que se la mamó. No, pendejo el vato. Que chingue su madre, pinche poli. Pues bueno, entonces en esas quedamos, güey. Ahí te debía por lo de Juan. No, pero te apures, pues con lo que saque de François. Aclaramos deudas y pues arreglo el carro. Oye, vi lo de la entrevista. Te quedó chingón, ¿eh? Pinche Charlie, ya chingona que te aventaste. Sí, la radio es chida, ¿no? Pero a los locutores no les faltan ganas de fregar. Mándalos a la verga, güey. Oye, lo de François es mañana a las 3, ¿eh? No se te va a olvidar. Cabrón. Ya hiciste 23, no mames. Uno más. Ándale, güey. Ánimo. No te me caigas, güey. Que la verdad prefiero que me recuerden por chaqueta danesa que orgía en 24 tomos, güey. We'll be right back.
de pepino? ¿Qué hizo diferente esta vez? Pues el pepino lo licué para que no quedara con grumitos. Y también le rallé cáscara de naranja, de limón, y le puse azúcar de la morena. Sí pasa. ¿Lo puedo ver? ¿Ese sí? Es una maravilla, ¿no? Creo que está un poquito fuera de línea, de acuerdo a lo que tenía Laura. Usé 7 tonos de verde en los pinos. Yo creo que eso le sobra. 7 tonos. Gabo, es que me preocupa el dinero. Eran mis ahorros y sí te apoyo, pero... Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovecha. Gabo, sí te apoyo, pero tú no me estás apoyando. Además, mi mamá ya empieza a sospechar porque todas las tardes solo llego y... Un cuadrito. Solo le falta un cuadrito y te dejo terminar. Sí. Yo sé lo que hago. Es que ya pasaron 3 meses y no... Es importante, Luz. Un cuadrito solo... Importante. Píntale lo que quiere. ¿Por qué putas insistes con los gigantes? Ella me dijo, a mi esposo le gustaba ir de caminata. Tiene un mural lleno de mapas y platos de cerámica junto con alimanes disecados. O sea, tiene una pared de 10x10 blanca. Es un bosque. Te mandó a la verga, ¿verdad? Güey, es bueno. Sí está chingón. Pero a la gente le vale verga. Más gané el premio nacional. Luego lo del mural para gobierno. Luego más el tiempo en España, pero no pinto. Vendo pinches cuadros. Pero pues la gente tiene gustos mediocres. O más bien, pues, no lo aprecian. Cabrón, es cuestión de tiempo. ¿Tú crees que el pendejo de las tortugas ninjas pintó esa mamada sin antes chingarle? No, güey. Se sale. Te marco cuando acabe. Pasión, pero se debe lucir la pasión.
Siento que más sería muy explícito. Podría llegar a perder el sentido. Y tenemos que tomar en cuenta que esto es para el mostrador. ¿Y qué propones? Permítame mostrar. No, no. Eso es como del toilet. Es parecido al de los baños en estilo, pero en un viñedo. Una mujer con pocas prendas, si gusta. Extendido. Más, extendido, más, más. Monsieur. 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 Monsieur, usted tiene la oportunidad que Édouard Henri Avril, Franz von Bayros, ni William Adolphe Bouguereau gozaron. Avant la pointe, la gente no viene a emborracharse. La gente no viene a pasar el tiempo juntos. Viene a disfrutar los placeres del cuerpo. Van la pointe se encarga de la boca, Mozart del oído y Gabriel López Vargas de los ojos. Pero es del mostrador. Esto es un restaurante, no un prostíbulo, ¿no? ¡Ah! ¡Tais-toi! Solo falta un cuadro y su maravilloso trabajo termina. Algún día, parte de su legado y de este lugar pasarán a representar al siglo XXI en la historia por medio de la belleza del cuerpo humano. ¡De la naturaleza! ¡Putas ganas haciendo esto! Gabriel López Vargas. Nacido el 3 de marzo de 1988 en Venado, San Luis Potosí. En su esplendor, se le ofrece un contrato para pintar el mural de Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. Muere el 2 de octubre del 2018 tras el incendio del restaurante Van La Poix. De los escombros del lugar se rescata esta pintura que los historiadores titulan Soñando en Dinamarca. Gran parte de su obra se pierde tras el incendio, y esta pintura destaca en estilo adverso a sus trabajos realizados para Casa de la Cultura y comisiones particulares.